En el día de hoy vengo a charlar con vosotros sobre por qué los CIOs Hermes están obsoletos y, por esa razón, no se han incluido en el paquete de actualización de los CIOs que subí en el vídeo anterior. Así pues, vamos a empezar por los orígenes. En este caso, os invito a que visitéis la página de steambeta.com. Está totalmente en español. Podéis encontrar PSP, NDS, Wii, 3DS. O sea, aquí hay homebrews para aburrir. Y sobre todo, mucha historia de la escena en general. No obstante, en este artículo, está en 2014, ¿de acuerdo? Empieza a contarnos un poco cómo en el 2006 el Team Switzer empieza a desarrollar algo que terminarán llamando el Homebrew Channel. Es el primer Homebrew Channel que en la Nintendo DS y en la Nintendo 3DS lo llamaremos el Homebrew Launcher, ¿de acuerdo? Es un poco hereditario, es una skin que al final se autorrealimenta. ¿Qué ocurre? La actualización de Nintendo. La actualización 4.3. Esta actualización hace que tanto el Homebrew Channel como los CIOs quedan parcheados, quedan obsoletos. Así pues, tardarán unos cuantos meses en que el exploit, el Homebrew Channel, la instalación del Homebrew Channel, volviera a ser funcional. No obstante, desde aquí en adelante, es decir, otro par de coders creó una nueva gama de CIOs, llamados CIOs D2X. Nos vamos a quedar con ese nombre, ¿vale? El D2X, porque son los CIOs que se han fomentado, y se han fomentado desde el 2010. ¿Por qué desde el 2010? Porque en el 2010 es cuando sale la actualización 4.3, es decir, hace 14 años. La segunda página que os traigo, que también la tendréis en el comentario fijado, es la propia Guide, la Guide de la Wii. Aquí, en el apartado de CIOs, podéis comprobar cómo se mencionan los D2X, se mencionan cómo instalarlos, cómo descargarlos, etcétera, y se mencionan únicamente 4, que son los mismos 4 que os he traído en el anterior vídeo de cómo instalarlos: el 38, el 56, el 57 y el 58. Y en ninguna parte de la página, de acuerdo, en ninguna parte se incluyen los de Hermes. ¿Por qué? Pues principalmente porque D2X, para la creación de los CIOs, se basó, su base, su programación, su estructura, se basó en los de Hermes. Es decir, los de Hermes quedan obsoletos y el equipo de D2X coge esos mismos CIOs y los mejora. No es que sea una actualización, porque realmente son desarrolladores distintos, ¿vale? Si no, se hubiera llamado Hermes.2, os hubiera seguido llamando algo de Hermes, pero no, al ser desarrolladores distintos, creadores distintos, se utilizan distintos nombres. Pero la base de D2X incluye la estructura de los de Hermes. No obstante, si no te ha servido la explicación de la Steam Beta y no te ha servido la guide de los gringos, te animo a que busques por internet reportes, foros o noticias referentes a los CIOs Hermes, pues incluso hasta en el otro lado ya los daban como inútiles, ¿de acuerdo? Diciendo que los CIOs de 2X eran los únicos válidos. Te puedes encontrar reportes tanto en español como en inglés. A continuación, y ya sí para terminar con todo, os quiero comentar la teoría que yo tengo sobre por qué en la scene de Wii, en referente a YouTube, hay este lastre hereditario. El usuario, con simplemente buscar instalación CIOs, te aparecerán 400.000 vídeos en los cuales la mayoría te va a decir que tienes que instalar los Hermes, CIOs obsoletos y sin uso. Como digo, la teoría que yo tengo es que alguien, algún youtuber, antes del 2010, tuvo que
fomentar la instalación de esos CIOs, los CIOs Hermes, que en su momento estaban antes de 2010 operativos, y otro youtuber posterior a 2010 tuvo que guiarse de ese vídeo, orientarse de ese vídeo, y en lugar de contrastar información, buscar fuentes más fiables, pues simplemente dijo, ah, pues esta persona lo ha fomentado así, pues lo voy a fomentar igual. Y ya está. Y ahí está el origen. Y ahí está el origen del error. ¿Qué ocurre? Que ese vídeo posterior a 2010, pues lo más seguro que sería copiado por otro youtuber, y por otro youtuber, y por otro youtuber, así hasta heredar, heredar esa tradición de tener que instalar los CIOs Hermes como una necesidad imperiosa para que la consola funcione, y llegamos a 2024 y seguimos, pues eso, con una tradición. Ya es una tradición cultural. Tenemos que hacer una fiesta del día de los CIOs Hermes. No obstante, a esta teoría sí se le puede sumar una realidad en la cual los CIOs Hermes, estén instalados o no estén instalados, es totalmente indiferente para la consola y su funcionamiento. Es decir, cuando tú como usuario instalas los CIOs, no solamente estás instalando los CIOs Hermes, sino que también estás instalando los CIOs D2X. Tu consola, a partir del 2010, está operando, los homebrews, los juegos, están operando con los CIOs D2X. Entonces, tengas o no los Hermes, tu consola va a seguir tirando, va a seguir funcionando. ¿Cuál es el gran problema que podría haber pasado? Y que entonces ahí sí creo que los youtubers hubieran reaccionado de otra manera y hubieran investigado y hubieran contrastado. Imaginemos que la instalación de los CIOs Hermes, que están obsoletos, generasen un brick en la consola porque ya no son compatibles con el sistema. Instala los CIOs Hermes y tienes un brick en la consola. Pues ahí la gente hubiera investigado y directamente no se hubieran fomentado. En este caso, los CIOs, los hayas instalado o no, no generan esa inoperancia de la consola. Si hubieran generado una inoperancia, un brick, la consola no me enciende, no me funciona ningún homebrew, ahí sí, creo que la información hubiera sido contrarrestada, investigada de nuevo y se hubieran ido actualizando los procesos. Como no genera un problema en nuestra consola tener estos CIOs, aunque estén obsoletos, vuelvo a repetirlo, pues genera que al final se sigan fomentando sin necesidad alguna.